Una actividad muy importante, muy dadora de mano de obra. Nos decían que pueden utilizar 40 jornales por año, por hectárea, o sea, 1.000 hectáreas serían 40.000 trabajadores en esta producción, o sea que estamos muy orgullosos de poder estar acompañando a estos productores y poder ayudarlos a que mejoren su competitividad a través de las mesas que llevamos adelante en agroindustria, donde seguro que vamos a encontrar cosas que pueden mejorar o el proceso, o bajarle costos, o mejorar el tiempo para llegar al mercado. Así que nos estamos organizando para eso y mientras tanto estamos ayudando a poner en conocimiento de la opinión pública esta noticia tan importante. Esto es muy novedoso porque requiere una tecnología de post cosecha que la verdad no estábamos demandados en Argentina porque era una, digamos, un proceso muy corto de a lo mejor 100 kilómetros, en 5 o 6 horas estaba en el mercado central en Buenos Aires y de ahí se distribuía. Esto es un desafío enorme, son 25 días de container en barcos, tiene que cruzar el trópico con todo lo que significa, llegar a Inglaterra y distribuirse en toda Europa. O sea, necesitamos una vida útil de la batata del doble o el triple de lo que estamos acostumbrados, con toda la revolución que eso plantea. Y el otro tema es proveerlos de materiales libres de virus, que eso lo estamos realizando desde el IPAVE en Córdoba. Eso es una tecnología de micropropagación de esquejes que nos permiten la seguridad de tener un material totalmente libre que, digamos, después se va contaminando con el tiempo a través de los áfidos que vehiculizan el virus en la naturaleza. Pero bueno, continuamente tenemos que estar purificando y manteniendo estos materiales libres de virus. Este año la idea nuestra es hacer de 1 a 5 contenedores. Es solo de prueba para ver cómo llega la batata, cómo se comporta en el mercado en Europa. Viajamos a Estados Unidos en varias ocasiones, fuimos a investigar un poco cómo es que producen para poder lograr y la producción que ellos tienen para poder ser competitivos. En este momento hacemos 350 hectáreas de batata. Y bueno, si todo va bien, la idea es hacer alrededor de 400 para el año que viene.